con el alma de roca y de acero templado mi pecho, el orgullo de mi raza brota en mi canto de gran emoción. Es mi escudo, mi hermoso zarape, mi sombrero bordado y pistola, mis escuelas de plata y mi traje, y un caballo tordillo campeón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí tienen escuelas de plata, floreando la reata, no hay otro mejor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues me llaman escuelas de plata, y aquí está mi chata, su buen valedor. ¡Ay, Amalia! Como cruzan los vientos silbando, así cruzo cantando en la vida. A las hembras bonitas les canto serenatas y cosas de amor. Entre buenas guitarras me afino a correr parrandeando mi gallo. Qué feliz soy por ser mexicano, pregonando mi lindo folclor. ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí tienen escuelas de plata, floreando la reata, no hay otro mejor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues me llaman escuelas de plata, y aquí está mi chata, su buen valedor. Mira, Pancho, ¿quién viene ahí? Vaya, hasta que apareció el perdido. ¿Qué hubo, huercos? ¿Pues dónde es el entierro? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo has estado? Pues yo como siempre, aquí, esperando pichones. Cuida tus palabras, que Filemón no está mondado. Pues quién sabe. Ya ves cuánto tiempo lo tuvo amarrado la vieja. No seas hablador, Pancho. A mí ninguna me amarra. Siempre me ha tratado de llevar bien fajados los pantalones. Así me gusta, compadre. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a echarnos una manita de pocas. Claro que sí. ¿A qué crees que hemos venido? ¡Vamos! 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 ¡Arránquese, compadre, a ver si como ronca canta! ¡Ay! ¡Contento soy, arón, compadre! ¡Ay! ¡Abundó Barquisimé! ¡Dijo Barquisimé! ¡Abundó Barquisimeto! ¡Dijo un barquisimetán! ¡Yo vivo a mundo el tocoyo! ¡Porque yo soy tocoyano! ¡Yo vivo a mundo el tocoyo! ¡Porque yo soy tocoyano! ¡Regálame un beso, morena del alma! 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 ¡Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva mañana! ¡Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva mañana! ¡Usted está enfermo, usted también! ¡Usted está enfermo, usted come chimón, usted también! ¡De más que tabaco, mi hermana también! ¡Usted bebe aguardiente, usted también! ¡Usted es muy borracho, usted también! ¡Usted es muy negro! Usted también, tú eres muy blanco, usted también, tú eres muy gordo, usted también, tú eres muy flaco, usted también, tú eres un sinvergüenza, tú eres un sinvergüenza. Era que no me acordaba y de golpe me acordé, era que no me acordaba y de golpe me acordé. Así se toca en mi tierra, no puede. Thank you.
reventó la prima, se me reventó el morrón. No se le reviente un ojo, a tanto diablo miró. No se le reviente un ojo, a tanto diablo miró. Regálame un beso, morena del alma. 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 Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva mañana. Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva mañana. $500 y resto, compadre. Pagados. Y se me hace muy barato para estos 4 ajolotes. No tan deprisa, compadre. Y no más que coincidencia. Yo también tengo 4 asesinos. El asesino voy a ser yo si tocas ese dinero, maldito tramposo. No te enojes, Filemón. ¿Qué te parece si repartimos a la mitad, Y tan compadres como siempre. No, no tengo compadre, difunto. Pero mira nomás qué pelado tan mal educado. Pues no tiró todas las copas. No, 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 así para ver, Guas no gana un... ¡Tense esos ciegos, huercos! Total, si no pasó nada. Un accidente de trabajo, ¿no es cierto? Dales una copa para el disgusto. Sí. Otro muerto más. ¿Hasta cuándo durará esta matanza, don Celedonio? Pero, Lilianita, tú sabes que yo no puedo meter las manos. Ni usted ni nadie. ¿Hasta cuándo llegará al pueblo el hombre que mete en cintura a estos malvados? ¿Quién será? ¡Yo! Yo como único policía de este pueblo tengo que detener al asesino. Aunque... ¿quién fue? Usted, don Rómulo, que es el más consciente de todos, ayúdeme, pues. Tengo que detener al criminal. No se preocupe, choforito. Fue en legítima defensa. Aquí todos somos testigos. ¿Verdad, muchachos? Sí, claro, seguro. Seguro, mi general. Olvídese del muertito ese y échese un sotol con nosotros. ¿O no? No. Esto no puede seguir así. ¿Qué ha pasado aquí? Este ya es el colmo, señor alcalde. Debe usted tomar las medidas necesarias. Si hay alguien que acuse, inmediatamente procederemos. Fue legítima defensa, señor alcalde. ¿O qué? ¿Hay alguien que me desmienta? Pero usted es el alcalde y bien podría nombrar un comisario. Un hombre con pantalones que puede imponer el orden. No hay ningún vecino del lugar que quiera aceptar la chamba. Ya van 12 que se han muerto. Precisamente de eso quería hablarle, señor alcalde. Me he tomado la libertad de mandar traer a mi sobrino. Ese sí que es un macho con toda la barba. ¿Y usted cree que su sobrino aceptaría el puesto? Ese sí acepta. Válgame Dios, si lo trae en la sangre. Es el hijo de mi hermano Pantaleón Guerra. Que en paz descanse. Cuando fue comisario en Delicias, metió en orden a toda la región, nada más que por sus puras pistolas. ¿Y usted cree que el hijo de su hermano? Precisamente en esta carta me dice que llegará hoy a las 10. Vayan a ver qué gente nueva llega al pueblo. Nos lo quebramos, jefe. No comas ansias, Sonso. Hay que tantearlo primero, para no quemar la pólvora en infiernitos. Como que se oye un caballo. ¡Sí! En las pisadas conozco a mi sobrino. ¡Vamos a recibirlo! Thank you.
¡Mira cómo montas y te iré quién eres! ¡Ese es mi sobrino! ¡Igualito que su padre! ¡Y ay, y ay! ¡Y ay! ¡Un guerra como su seguro servidor! Este es el pueblo de La Paz. Pues todo depende, montaperros. Si no nos gusta la visita, el camino de La Paz está más para adelante, en el Camposanto. Así que mejor vaya diciéndonos qué negocio lo trae por acá. Aquí solo queremos hombres o mujeres. Pero con falas y aretes. Siento decirles que no podré irme de este pueblo hasta no cumplir la misión educativa que me fue encomendada. Pues comience por educarme a mi pollita, que se me sale a cacarear sola con los fuereños. No más violencia, señores. Este hombre es forastero y no quiere nada con ustedes. Déjenlo en paz. Muchas gracias, señor. Bernabé Garza, soy el alcalde de este pueblo. Yo soy Crisóforo Guerra, tu tío, el hermano de Pantaleón, tu padre. Está usted equivocado, señor. Yo soy el profesor Pablo Escobar. Sí, claro. Mi sobrino no podría ser un profesorcillo así nada más. El hijo de un comisario tiene que ser un comisario, un guerra, un verdadero macho, un Pantaleón Guerra. ¡Tío! ¡Soy yo, tío Chóforo, tu sobrino Pantaleón! ¿Tú, mi sobrino? Mira, mira. El mismo que viste y calza. Óigame, tío, pero ¿por qué se ríen? Por ti, el hijo de mi hermano. Mi nomás, qué recibimiento tan padre nos acaban de hacer. Ni modo, sobrino dado ni Dios lo quita. Vámonos para la casa. Vámonos, 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 vámonos. Qué linda. No se vea tanto, chula, porque se le va a arrugar la cara. ¿Y ese es el que venía a echar tiro, don Chófer? Pues, ¿a qué creen que he venido? ¿De veras, mijo? Claro, si ya vengo preparado para meterlos en cintura a todos. ¿Pero con qué? Con estos cinturones que son de cocodrilo a todo dar y están rebajados porque ando en barata. ¡Vámonos! Este es el bochorno más grande que he llevado en mi vida. ¡Arre, será! ¡Buena clase, oiga! En este pueblo no hay garantía. Con un alcalde bondadoso y débil, y con don Chóforo como único policía del pueblo, y con el sobrinito que le acaba de llegar, esto nunca dejará de ser un infierno. Yo me largo. ¿Con que te vas, no? Claro que me voy. No me gusta echar raíces donde no dejan crecer la hierba. Pues no estés tan segura. Aquí tienes firmado un contrato y lo tendrás que cumplir. ¿Y quién me va a obligar? ¿Las autoridades? No, yo te obligaré. Por eso soy el mandamás del pueblo. No hay quien se atreva con Rómulo Saldaña. Por favor, Rómulo, tú sabes que yo... Usted es un mequetrefe y terminará por venderme la cantina. Eso sí que no. Aunque me cueste la vida, no te la venderé. Tú diriges los desórdenes para obligarme, pero te juro que nunca serás el dueño de mi negocio. Eso lo dejamos al tiempo. Yo siempre me salgo con la mía. ¿Verdad, nena, que ya no te vas? Tú ganas. Pero te juro que algún día te encontrarás con la horma de tu zapato. Ahora sí, ya acabé de sacar mi chiva. Ahora voy con las tuyas de tu lista, ahora verás. Mejor después, padrino. Me va a dar mucha tristeza ver las cosas que eran de mi papacito. Pues tienes que ser muy valiente, ¿me entiendes? Porque a tu papá, que está en el cielo, no le va a gustar nada, nada verte triste, ¿eh? Mira, por donde quiera que has ido, has pintado esta mano con esta cicatriz. ¿Por qué? Yo vi cuando esa mano disparó contra mi papá. ¡Tenemos que encontrar al asesino! Tenemos, es mucha gente.
las pistolas de mi papá. Era muy buen tirador. Yo las sé manejar. Mi papá me enseñó. Sí, hombre, ya lo sé que te enseñó. Ay, deja eso, hijita. Por favor, deja eso. No apúntale para otro lado. No hagas eso. Aunque te haya enseñado tu papá, oílo bien, es muy peligroso. Jugar con armas. Que te sale un tiro por la culata, yo la veré. Las vamos a guardar y olvídate de las pistolas. ¡Qué barbaridad! ¿Sabes? Ya es muy tarde. Yo creo que mejor es que después arreglamos todo aquí y vamos a comer. Ya se tiene la mesita, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Aquí hay una torta muy sabrosa, ¿eh? Untadita de frijoles, con frijoles rellenos y frijoles espolvoreados. Ándale, éntrale. ¿Y tú, padrino? No, no, yo sabes que en el camino tragué tanto polvo que ya aquí en el huequito que tenemos aquí en la barriga se me llenó de polvo. No tengo hambre. Éntrale tú, éntrale. Sí, está muy sabrosa, ¿verdad? ¿Sabes? Estoy medio pensando que este pueblo nos va a gustar muchísimo, porque se nota que es pura vida. ¿Aquí nos vamos a quedar, padrino? Claro, si mi tío me va a dar una chamba a todo mi casa. ¿Y cuando te vayas a tu chamba me voy a quedar aquí solita en la casa? Nunca te haré eso, porque yo ya pensé. Pensé que para no dejarte solita, te voy a llevar a la escuela. ¿Y qué pensaste, padrina? Pensé que para no dejarte solita, te voy a llevar a la escuela. ¿A la escuela? ¡Suave, padrinito! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos! Buenos días, Margarita. Perdone, pero para usted no soy Margarita. Soy la señorita Campos. Está bien. Eso no tiene importancia. Yo solamente venía a cobrar la renta de este local. Señor Saldaña, tenga usted en cuenta que se trata de un plantel educativo. Si lo cerramos, los niños no recibirán instrucción. Está bien que no la tengan. Así no aprenderán malas mañas. Ya lo saben. O pagan o desalojan. Buenos días, Margarita. Pablo. El señor Saldaña, el profesor Pablo Escobar. Ya tenía el gusto. El señor Saldaña venía... Sí, ya escuché, señor Saldaña. Hoy mismo le liquidamos la renta. Está bien, pero recuerde que hoy es hoy y no mañana. Y será mejor que después de que pague la renta se vaya el pueblo. Que no me gustan los niños bonitos. No vaya a ser que se quede a ver crecer los rábanos por dentro de la tierra. Fíjate por dónde caminas, huerca sonza. Y no te pego nomás porque vienes con esta gallina. ¿Gallina? ¿Trajiste alguna gallina? No traiga el sonso, la gallina es usted. Ah, está bueno. Tardaste mucho en llegar, Pablo. Es que me detuvieron algunos asuntos en la capital. Pero ya ves, más vale tarde que nunca. Te necesitábamos tanto. Buenos días, señorita. Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece? Perdone, ¿usted es la maestra? A sus órdenes. El señor es el profesor Pablo Escobar. Sí, ya lo conozco. Somos compañeros de llegada, ¿verdad? ¿Es usted forastero? No, soy mexicano. ¿En qué puedo servirlo? ¿Sabe usted? Esta es mi ahijadita. ¿La podría recibir? ¿Te gustaría estudiar? Sí, mucho, para enseñarle a mi padrino que no sabe nada. Bueno, eso está muy bien. Ve a formarte con los niños. Muy amable, señorita. Oiga, ¿no me compra usted esta tirita de bordado? Es muy bonita. Y es económica, ¿eh? Bueno, si no quiere usted este listoncito. Tengo varios listones. Y usted, muy buena variedad. Una pañoletita para la cabeza. No, señor, por ahora no.
Cómpreme algo, hombre. Mire usted, ya lo quiero para la leche de mi ahijadita, porque no ha comido en todo el día más que una torta. No tenga cuidado, señor. Aquí servimos los desayunos escolares. Pero la comida, ahí está lo malo, hombre. Mire, joven, usted sí me va a hacer un favor. Ya somos amigos. Mire, ¿qué le parece? Le voy a dejar a usted empeñado mi establecimiento. Por no tres... es necesario. Por tres pesitos nada más, hombre, mire, de veras. Usted aquí lo tiene. Yo soy hombre cabal. Se lo saco en la tarde porque mi tío me va a dar una chamba, oiga usted, a todo me cate. Tres pesitos nomás. Tres pesitos y hasta correcto, si quiere le pago, ¿eh? Muchas gracias. Con permiso. Vamos, niños, a clase. ¡Tío! ¡Tío! Vaya, al fin llegaste, pelao. ¿Dónde fuiste? Fui a dejar a Rosita a la escuela, tío. ¿Sí? Oiga, quería preguntarle, ¿cuándo voy a empezar a chambear? Necesito ganar harta marmaja, vulgo dinero. Bueno, pues ahora si tú quieres. ¿Cómo? Luego, luego. Gracias, tío. Oiga, ¿y de qué? Pues igual que yo, serás policía. ¿Qué no habrá alguna forma de ganar un poquito más? Bueno, podrías ganar más si quisieras. ¿De qué? De comisario. Eso sí me gusta, para que vea usted. No, ya el comisario es otra cosa, ¿verdad? ¿Y cuánto voy a ganar? 18 pesos. ¿Todos los días? Sí. Diario, diario. Esa es la cosa. Oiga, ¿y cuándo voy a empezar a chambear? Ahorita mismo. Hola, mira. 18 pesos. ¡Madre! ¡Órale, órale! ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo supo que estaban ahí? ¡Válgame Dios! ¿Pues que no soy policía? Pues póngalas en su lugar. ¿No ve usted que son de papá de Rosita? Pero ahora como comisario tienes que usarlas. ¿Yo? Sí. ¡Usar! Nunca me haga eso, tío. ¡Ay, cállese la boca y no diga tonterías! Lo que es necesario es que aceptes este cargo. Antes que tú han sido 12 los comisarios en este pueblo y tú serás el 13. Todos fueron muy admirados. Desgraciadamente ya no están. ¿Qué? ¿Los ascendieron? No, los descendieron. Están bajo tierra. Mire, tío, yo no quiero ser el número 13 porque es de muy mala pata. ¡Usted se pone las pistolas! ¿Qué? ¡Sí! ¿Me las tengo que poner? ¡Claro! ¿Y voy a salir a la calle con ellas? ¡Seguro! Me las van a robar. Tienes razón. Te las van a robar. Saliste un garrabalín, huerco. De modo, continuarán los crímenes y los desórdenes en este pueblo. Y yo seguiré siendo la burla de todo. Adiós. Pues, voy a guardarlas. Vete, pues vete ya. No quiero verte en mi vida ni un minuto más. Vete lejos de mí. No quiero que nadie se entere que sufro por ti. Que te adoré, que fue tan grande el amor, el que a ti te entregué. Vete, no vuelvas más, pues ya me he dado cuenta de lo falso que eres, de lo poco que vales. Tú no tienes piedad. Por eso es que te digo que te vayas. No me preguntes nada, por favor te lo pido, pues quedamos en paz.
en mi vida ni un minuto más. Vete lejos de mí. No quiero que nadie se entere que sufro por ti. Sabes que te adoré, que fue tan grande el amor el que a ti te entregué. Vete, no vuelvas más, pues ya me he dado cuenta de lo falso que eres, de lo poco que vales. Tú no tienes piedad, por eso es que te digo que te vayas. No me preguntes nada, por favor te lo pido, pues queda amor en paz. Un momento, y ahora va la segunda variedad, por cuenta de Rómulo Saldaña, su seguro servidor. ¿Qué hace aquí, profesor? ¿No cree que da mal ejemplo a los niños viniendo a la cantina? Como parece que esta es su oficina, le vine a pagar la renta de la escuela aquí. ¡Comiencen, muchachos! Lo de la escuela. ¿Mi cuenta? Las copas y los desperfectos los pago yo. Ay, que me lo cargue don Cele con la liquidación cuando me venda la cantina. Ya te dije que no te la vendo, Rómulo. Ya lo sabes. O me la vendes o sigue la variedad. Por favor, Rómulo, esas bromas dan muy mal resultado. ¡Que siga la variedad, muchachos! Ya no dispare, don Celedonio. Ya véndales usted, por favor. Así me gusta, huerca. Que estés conmigo cual debe ser. Yo no estoy del lado de matones. Pues, ¿qué querías? Yo soy el hombre más macho que hay en este pueblo. ¿O a poco me querías cambiar por el profesorcito collón este? Ven acá, muñeca. Eso no lo permito. A las mujeres se les debe respeto y caballerosidad. Ya le salió lo macho. Así quería verlo, mi profe. Perdone, ¿no ha visto a mi tío? ¡Tercera variedad! ¡Baile a cargo del profesor Pablo Escobar! ¡Tío! 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 Mañana mismo me largo de aquí. Acabo de mudar a los matones y medio me mataron a balazos. Ando herido, tío, ando herido. No cuentes que vas a despertar a la niña, anda. Vete al comedor que voy enseguida contigo. Este muchacho nunca existe. Tío, estoy herido, tío. Estoy ¿dónde? Herido. ¿Dónde? No, ahí no, ahí no. ¿Pero dónde? Ahí tampoco. ¿Pero dónde te hirieron? En la cantina. ¿Eh? En la cantina, sí, señor. Bendito sea Dios que no me atinaron. Si no, me hacen pichancha todo el cuerpo. Por irlo a buscar, por irlo a buscar. ¿Y usted qué quería que yo fui al orden en este pueblo? No, señor. Mire, inmediatamente me voy de este pueblo. ¡Rosilla! No, hombre, no la despiertes. Ya no tienes por qué preocuparte, mi hijo. ¿Usted cree? Esa gente ya no te hará nada. Bueno, te conseguí una chamba que nada tiene que ver con ellos. ¿De veras? De veras. Oiga usted, pero
que me los pongan lejos, muy lejos, donde yo no pueda verlos nunca porque están retoscos. Eres una gallina. Ya me lo dijeron en la escuela, no me lo vuelvas a repetir. ¿Qué diría tu padre si viviera? Ay, tío. Bueno, vamos, pues. Bueno, un momento, ¿y cuánto voy a ganar? Pues 10 pesos si es chico y 20 si es grande. No entiendo nada. Coste, no es cosa de pistola. No, es cosa de pala. Ah, está bueno. ¡Vamos! ¡Oh, tú por delante! Aquí está la pala. ¿Eh? Hay que hacer rápido la fosa para dar cristiana sepultura a un chaparro. ¿Me tocó un chaparro? ¡Ay, me salió de a 10 pesitos! Bueno, ni modo. Ahorita acabamos. ¿Acabamos? Estás loco, pelao. Yo me tengo que ir al velorio. No sea que vaya a haber algún desorden. No, se va usted ahí. Ay, no. Me voy a sacar solito aquí. ¿Tanto muerto? Si los muertos no hacen nada. ¿Cómo no? Cuídate de los vivos, huerco. Ay, no se vaya, por favor. Mire, si me voy a apurar rápido. Ahorita, luego. Hago el hoyito y traemos al muertito y le enterramos paradito con la mitad del cuerpo así para afuera. ¿Y para qué? Pues a usted, mire, lo pintamos de cal y le ahorramos el monumento a los deudos. Apúrate pues, adiós. ¡No se me vaya, señor tío! ¿Qué? Tío, por favor, no se vaya usted. ¿Qué voy a hacer aquí yo solito? ¿Con quién voy a platicar? Pues habla tú mismo, platícate tú. No, tío. Recita, canta, baila. No se vaya, tío. ¿Qué diablo de pelado es ese? Vaya, si era una lechuga, digo lechuza. Tantito más y qué susto me metes. Qué barbaridad. Otro susto más de esos y se me chispa el corazón. Corazón de melón, melón. Corazón, ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Ararirararara. Están todos. Sí, jefe. Ya quedan pocos terratenientes. En breve nos apoderaremos de sus riquezas y de su ganado. El boticario es el siguiente en lista. Mañana es su día. Que se encargue Pancho de él. Quédate lo hecho, jefe. Por la noche, antes de que cierre la botica. Ese boticario se va a tragar una buena dosis de píldoras de plomo. Ya pueden retirarse. Me entrego a ti sin condición alguna. Haz de mi vida entera lo que quieras.
Con tal de que tu amor sea mi fortuna, me dispongo a pecar si lo pidieras. No importa que me pidas lo imposible, haría bien o mal si lo exigieras. Renunciaría todo simplemente a fin de que en tus brazos me durmiera. Haría por ti con sinceridad mil cosas si me las ordenas. Me esclavizaría toda una eternidad por solo librarte de pena. Mi vida vendería fácilmente, cargaría la cruz si me la diera. Renunciaría todo simplemente a cambio de que un día me quisiera. Qué feliz me siento de que estés aquí conmigo. Yo también. Si no fuera por... No debemos estropear este momento recordando lo que pasa en el pueblo. Esos desalmados son capaces de cualquier cosa. Lo sé, pero ahora tengo confianza. Ha llegado a la paz un hombre. Sí, se necesitan muchos pantalones. ¿Muchos pantalones? ¡No, hombre! ¡Con uno sobra y basta! Dijo pantalones, Onzo. Buenas noches, Margarita. Es decir, señorita Campos. Y parece que usted no entiende el idioma a pesar de presumir de maestro. Es que yo no entiendo el idioma de las balas, señor. Pues ya lo entenderá cuando tenga una entre ceja y ceja. ¿Pero por qué, señor Saldaña? Pablo es... No me importa lo que sea. Le he dicho que se vaya del pueblo y pues no se quiere ir. Me iré cuando reciba órdenes de mis superiores. Pues yo soy su superior, ¿o no? Y además no me gusta que ande enamorando a las palomas del pueblo. Así que se me larga con su música a otra parte. Mire usted, señor Lagaña. Saldaña, menso. Ah, está bueno. ¿Pero por qué quiere usted que se vaya? ¡Canta muy bonito! ¿A usted qué le importa? No, a mí nada. Pero honradamente, hacen muy bonita pareja. Mire, él es joven, ella es muy guapa. ¿Por qué nos alcanzamos el puntadón de irnos y los dejamos solitos? ¿Y a usted quién lo mete en esto? ¡No, nadie! Yo me metí, ¿eh? Pero honradamente, mire usted, parecen dos pichoncitos. Mire, no se exponga por nosotros. Yo creo que... No cree usted nada. Yo cuando me meto, me meto. Ya me metí, y si no, ni me meto. Espérense, esto lo arreglo en un minuto, no faltaba más. Y honradamente, ¿por qué quiere usted que se vaya? ¿Por qué? Si no quiero que se vaya el solo, ¡se me largan los dos! ¡Vámonos! Sí, es mejor que se vayan. Este tipo no se tienta el corazón. Si no tiene, ¡vámonos! ¿Y ustedes qué hacen aquí, mariachi disfrazados? ¡Vámonos! ¿Qué pasó? Pero todavía no te has dormido, ¿eh? No, estoy cuidando el sueño de Tío Chóforo. Válgame Dios, no te cansas de pintar esta mano. Siempre la andas pintando. Que sea la última vez que la pintas. Si no, me voy a enojar muy fuerte contigo. ¡No, padrino! ¡No te enojes! La quieres mucho, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo no la voy a querer si es lo único que tengo en el mundo? Entonces harías cualquier cosa por ella, ¿verdad? Con tal de que ella no sufriera, sería capaz de dar la vida enterita. Eso es lo que quería oír. Serás el comisario de la paz. ¡Eso! ¡No! ¡Un momento! Yo dije que daría la vida a ti, pero no dije cuándo. Usted comprenda, tío, que el comisario ya me veo bien sepultadito. De plano ya no voy a vivir. ¡Me matan! ¡Eres un collón!
¿De qué rayos vas a vivir entonces? ¿Con qué vas a alimentar y a vestir esta criatura? ¡Mira! ¡Ah, hijo, qué coyote! Pues peor lo trae en el estómago. ¿Sabe usted, tío? Ahora mismo le voy a comprar unos zapatitos a mi hijita. ¿Y con qué? Ah, de veras. ¡Qué barbaridad! Si ya dejé la chamba del panteón. Fueras comisario. Tendrías para los zapatos y hasta para un banquete. Y a lo mejor agarras al que mató a mi papá. Así harías honor a la memoria de mi hermano. Y en todo el pueblo dirían que eres un héroe. ¡Cállense, por favor! Tienes que ser un verdadero guerra, huerco. Con tus pistolas al cinto. Fuerte, audaz y valiente. No, porque me matan de repente. No, sea miedoso, ahorita se las traigo, no faltaría más, hombre. Ahora se las pongo las pistolas. ¡Mire nomás! Pues ya no se robaron las pistolas. No se las robaron, aquí las tengo. Deja eso, niña, que se disparan solas. No, si no le jalas aquí no se disparan. ¡Apúntale para otro lado que te llevas de corbata, tío Chósforo! ¡Ay, que apaga acá las pistolas! Y ahora mismo se las pongo para que parezca un macho de verdad. ¿A quién? ¡A ti mismo! ¡Tío Chucho! ¡Tío Chucho! ¡Saque el pecho! ¡Que saque el pecho! ¡Ay, Dios! Mire nomás, meta la panza. ¿A dónde la meto? ¡Que meta la panza en su lugar, así! ¡Ponga los hombros de firme! ¡Firme los hombros! ¡Arriba los hombros, huerco! ¿Así? Pero no así, baje que hombro. ¡Ay, Dios! ¡Y ahora este ay, otro! Ay, ¡no me haga palanca, no me haga palanca! ¡Dos al mismo tiempo! Ay. ¡Así, firme! Está bueno. ¡Como los soldados! ¡Eso es! ¡El pecho en alto! ¡La frente altiva! La mirada dominante, el paso firme. Llegas a la cantina y válgame Dios, acabar con todos los matones, ¿verdad de Dios? ¡Firme! ¡De frente! ¡Ay! Del H-Ayuntamiento. Muy buenas y campechanas noches tenga usted. Que no más que sorpresa, oiga. El sobrino de Chófaro aquí en mi farmacia. Ojalá no sea por enfermedad. Quiero que me venda un veneno. Pero un señor veneno. A un ratoncillo que me anda molestando mucho. Con todo gusto. Ahora verás, mijita. Ese ratón hasta ahora vivió. Para que no le busque. Ya ves que es una lata. Siempre que... Oiga, deme un poco de carbonato y un vaso de agua. Ahora mismo. Buenos días. ¿Cómo buenos días? ¿Qué no ve que es de noche? Está bueno. Muchas gracias. ¿Cuánto es? Para estar en 5 centavos. No más que barato. Usted debía de vender comidita aquí, frijolitos y molito, así de gente. Bueno, bueno, ya está bien, ¿no? Ya lárgase con la chamaca. Sí, ahorita pago. ¡Ándale, pelado! Hace un año tenía yo una pesetita por aquí, pero no la viste. Oígame, ¿qué diablos de tajín hay usted? ¡Lárguese! ¿Qué número yo? Sí, pues la pesetita. ¡Yo pago lo que sea! Ah, está bueno. Muchas gracias. Con permiso. Adiós. Encomienda tu alma al diablo, porque vas a morir. No.
no me mate, por favor, oiga. Yo no he hecho nada. Soy un pobre boticario inofensivo. No. ¿Quién va a entrar? Son órdenes de Rosa. Ya encontré la pesetita. Manos arriba. Me ha salvado la vida. Lo mató de un solo golpe. Increíble. Es usted un Hércules. ¿Qué digo, Hércules? Un Sansón. Más que Sansón, un superhombre. He venido en nombre del H. Ayuntamiento de La Paz a felicitarlo por su valentía. Es usted, señor Guerra, el hombre que hacía falta a este pueblo de La Paz. Y muy pronto recompensaremos con creces su heroísmo. Pero si yo no lo quería matar, señor alcalde. De acuerdo. Usted obró en defensa de la vida de mi regidor. Por lo cual le viviré eternamente agradecido. Tendrá medicinas gratis hasta que muera. De modo que no me van a perjudicar. ¡Claro que no! Hasta luego. Señor alcalde, es un honor para mí estrechar la única mano que tiene usted. Muchas gracias. Ay, perdón. Hasta luego. He vuelto a nacer gracias a usted. Lo respetaré como si fuera mi segundo padre. No tenga pendiente, mijo. Un golpe de suerte. Buenos días, señor alcalde. La señorita Liliana. Buenas. Todo el pueblo lo sabe ya. Se ha convertido usted en el héroe del día. Eso es precisamente lo malo. Cuando los compañeros del difunto se enteren, se va a armar una gorda que para qué le cuento. No lo crea. Ellos temen a los hombres como usted. Vengo a pedirle que me proteja de ellos. Yo. Pero siente usted, señorita. Estos malvados me tienen harta. Si usted pusiera orden en la cantina. ¿Pero usted cree que yo me voy a meter a la boca del lobo? Tengo mucho miedo. ¿Cómo será, Pantaleón? ¿Miedo usted? Pues nada más de pensarlo, se me arruga el hígado y el corazón me hace pum, 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 pum. Mentiroso. En Venezuela los mexicanos tienen fama de ser muy machos. Yo era, pero ahora ya no. A mí me gusta chambear muy duro, pero no me gustan los borlotes. Pues de eso se trata, de chambear. Si usted pone el orden, se acaban los borlotes. Y yo sería capaz de darle una importante gratificación. Digamos, 50 pesos diarios. ¿Cómo la ve? ¿50 pesos diarios? ¿Pero qué esperas que no aceptas, pelao? Así el ayuntamiento se va para arriba. Eso es mucho dinero, padrino. Pues sí, hijita, pero a lo mejor no cobro ni la primera hora. Me agarran en un medio descuido y nomás voy a hacer... ¡Uy! Usted sabe bien que no se atreverán. Pues vamos a ver si resulta esta media sociedad entre Venezuela y México. Claro que sí resultará. Un hombre que pegue como usted no lo ha habido en 100 leguas a la redonda. Así cumples con tu deber de hombre y padrino. Y podrás comprarle todo lo que quiera a tu ahijada. Hasta un automóvil de segunda mano, huerco. Y ya no pasaremos más hambre. Hágalo también por mí. Pero no sé. No sé, es que yo soy alérgico a estas movidas. El doctor me ha dicho a mí mil veces. Mire. Hasta la noche, valiente. Que le vaya muy bien. Adiós. Ay, padrino, qué bonito te vio la señorita, ¿verdad? Despierta, huerco. ¿En qué rayos estás pensando? Estoy pensando en el epitacio. ¿El epitacio? ¿El tendero de la esquina? No, el epitacio. Las palabritas que ponen encima de una lápida cuando hay un difuntito. ¡Eso es epitafio! Pues en eso estoy pensando, en el que me van a poner a mí. Ya parece que lo veo. Por andar de bravucón, al pobre de Pantaleón ya le quitaron los león. Y aquí ya en el bastión. Thank you.
cuando tú me quieras otra vez, dejaré por fin de padecer. Cuando tú me quieras como ayer, reinará la gloria en mi querer. Cuando tú me quieras, corazón, brillará la luna mucho más, y mi pobre vida no estará en la soledad. Cariñito mío, alma de mi alma, vuelve a mí, no me dejes sola, mira que no puedo estar sin ti. Regresa conmigo que me estoy muriendo de dolor. Quiéreme un poquito, cariñito mío, por favor. Cuando tú me quieras otra vez, dejaré por fin de padecer. Cuando tú me quieras como ayer, reinará la gloria en mi querer. Cuando tú me quieras, corazón, brillará la luna mucho más, y mi pobre vida no estará en la soledad. Cariñito mío, alma de mi alma, vuelve a mí, no me dejes sola, mira que no puedo estar sin ti. Regresa conmigo que me estoy muriendo de dolor. Quiéreme un poquito, cariñito mío, por favor. Buenas noches, señorita. Muchas gracias, Pantaleón. Uy, pero qué bien se ve de comisario. ¿Es verdad? Tengo tanta confianza en usted. Sí, pero yo no tengo mucha. No soy tan confianzudo. ¿Qué es esta? Una botella del bueno. Y pronto. Esos tres quieren camorra. Pues que se la sirvan, pero bien fría, para que no se enojen. Pero si camorra no es bebida, si lo que quieren es pelear. Uy, me da lástima, nuevo comisario. No le van a dar tiempo ni de respirar. No lo necesita. Los muertos no respiran. Aquí me huele a muerto fresco. Ojalá y sea pronto. No me gusta el suspenso. Lo que es ese fuereño. No va a tener el gusto de verse arrugado como yo. Como que aquí va a dejar la salea. Gracias, Fulano. Por nada. ¿Qué pasó, pelado? Pero si esto parece velorio. ¡Que venga música! Y que cante Liliana la canción que a mí me gusta. Acaba de cantar, Juan. ¿Y qué? Yo acabo de llegar y no lo vi. ¡Que cante, rey! ¡Que cante! Hay que parar ese escándalo. ¿Cuál escándalo? Pues si nomás se están divirtiendo los muchachos. Apúrese antes de que haya algún muerto. Si me apuro, el primer muerto voy a ser yo. Placando esos tres, los demás se calma. Ande, hombre, demuéstrale quién es usted. ¿Eh? Bueno, vamos a ver si se puede. Ah, no, no. Si no se puede, ni modo. Vamos, hombre, vamos. Ay, Diosito, dale valor. No lo hago por mí mismo. Por mi hijadita y por puro compromiso. Mi distinguidos señores, en nombre de la ley, les suplico de la manera más decente y más atenta, se porten como caballeros. Nosotros no somos caballeros, somos sus padres. Bueno, entonces ustedes elijan. O se van caminando o se los llevan cargando. ¿Y quién se va a tener, huerco del demonio? ¿Quién? ¡Yo mero! Ay, ay, ay. ¡Cuidado, Pantaleón! ¡No se los dije! ¡Ahora para afuera! ¡No quiero que es escandaloso! ¡Vámonos!
ya se corrió. Gracias, mi comisario. Traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos en que no siento donde tengo el corazón. Traigo un querer tan adentro está de mi alma y he perdido hasta la calma por quererte a ti, mi bien. A este querer yo lo quiero como quiere, como quieren que se sienta, que son puros corazones. A este querer yo lo quiero hasta la muerte. Para mi buena suerte soy la dueña de su amor. Traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos en que lo siento donde tengo el corazón. Traigo un querer. Padrino, padrino. ¿Dónde están los matones? No, ¿dónde están los matones? Te están cantando aquí, padrinito. Levántate. Este yo lo quiero como quiero, como quieren estos montes que son puro corazón. A este querer yo lo quiero hasta la muerte, y para mi buena suerte soy el dueño de tu amor. Esto es por tu valentía, Pantaleón. Muchísimas gracias, pero yo no me merezco esto. Eso y más. Hacía mucho tiempo que no teníamos un valiente por el rumbo. Lo felicito por segunda vez. Ay, muy agradecido. De veras, sincero. Ay, perdón. Pues, qué bien sabe disimular su valor. Lo felicito. Este muy buena gente, profesor. Niño, denle la mira nomás qué bonitas están, ¿eh? Ándale. ¿What? Échamelas ahí arriba todas, todas, ¿eh? Ahora sí, Lo felicito, señor Guerra. Pero, hombre, si no fue nada. Nada más fueron tres. Lo sabía, sobrino, lo sabía. Mira nomás, hombre, que viva mi sobrino. ¿Y esta quién me la mandó? Ahí hay una tarjetita, profesor, a ver qué dice. Uno de los dos sobra en este pueblo. Nos encontraremos a las 5 en punto de la tarde frente a la cantina. Vaya armado. Rómulo Saldaña. ¿A qué horas dijo? A las 5 en punto de la tarde. ¡Achis! Y lo malo que es muy puntual.
¡Vámonos de aquí, Lucita! ¡Este pueblo está embrujado! ¡Ya llevo dos muertos! ¡Y este me lo eché sin disparar! ¡No, padrino! ¡No fuiste tú! ¡Fue la mano de la cicatriz! ¡La misma mano que mató a mi papacito! ¿La misma mano? ¡Ay, ay, ay! ¡No te digo que es cosa de brujería! ¡Mejor vámonos! ¡Se fue! ¡Se fue por ahí! ¿Por dónde? ¡Bendito se adió, Pantaleón! Se acabó Rómulo Saldaña. Yo les juro que... ¡Vámonos! ¡Anda, padrino, anda! ¡Yo quiero que aprendas al que mató a mi papá! Sí, visita, sí. Pero... ¡vamos! Yo te juro que lo agarraré. Sí, lo agarro, pero... ¡vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mi papá, mi papacito! Maté a Rómulo Saldaña porque ya no me era útil. Y para darle más importancia al Pantaleón ese, así el pueblo estará más contento con su héroe de petate. De hoy en adelante, tú, Juan, serás el jefe que dé la cara. Sí, jefe. Comienzo por quebrarme el Pantaleón ese. ¡Cállate, animal! Ya te dije que primero hay que darle importancia. Eso se hará de otra manera. Cuando el pueblo lo considere un dios, entonces nos lo echamos. Usted ordena, jefe. Así nadie se atreverá a envalentonarse ni a enfrentarse al oso. Ahora pónganse las máscaras y acérquense, que voy a hacerles un encarguito muy especial. ¡Ay, compadrito de mi alma! ¡Que viva el aguardiente y que viva yo, sí, señor! Maraquero, le doy bien a los capachos. Le doy bien a los capachos, yo soy un gran maraquero. Como soy muy parrandera, yo siempre ando borracha. Tú siempre andas borracha porque eres muy parrandera. Vamos a echar un trajito. Yo no voy. Unos solitos. Yo no voy. Unos chiquitos. Yo no voy. Yo no voy. Vamos a echar un trajito. Yo no voy. Unos solitos. Yo no voy. Unos chiquitos. Yo no voy. Yo no voy. El aguardiente, señores, es de pura fortaleza. Es de pura fortaleza, que lo echan pa' la barriga y se va pa' la cabeza. Y se va pa' la cabeza. ¡Ay, compadrito de alma! Hay muchos amigos que dicen que por qué yo tomo, ¿no? Yo tomo no es porque a mí me da la gana, ¿no, señor? Yo tomo porque en mi vida hay una tragedia muy grande, compadre. Y yo se la voy a contar para que ustedes sufran como yo estoy sufriendo, compadre. El aguardiente, compadre, el aguardiente acabó con mi madre. El aguardiente, compadrito, el aguardiente acabó con mi padre. El aguardiente acabó con toda mi familia, compadre. Pero yo he hecho un juramento muy grande, compadrito. ¿Y cuál es el juramento? Acabar con todo el aguardiente, compadre. Como músico y borracho no hay quien me pueda igualar. No hay quien me pueda igualar como músico y borracho. Toco el cuatro y los capachos bebiendo sin terminar. Bebiendo sin terminar, toco el cuatro y los capachos. Vamos a echar un trajito. Yo no voy. Uno solito. Yo no voy. Uno chiquito. Yo no voy. Yo no voy. Vamos a echar un trajito. Yo no voy. Uno solito. Yo no voy. Uno chiquito. Yo no voy. Yo no voy. El aguardiente, señores, es de pura fortaleza. Es de pura fortaleza, que lo echan pa' la barriga y se va pa' la cabeza. Y se va pa' la cabeza. Que lo diga yo, compadre. ¡Ya! ¡Quiero beber! A ver, ¿quién sirve aquí? ¡Hombre, aquí nadie grita más que yo! ¡Fuera! ¡Fuera! A ver si nos grita. Estuvo usted maravillosa. Gracias, Pantaleón. Pero siéntese. Sí. ¿Cómo sigue la niña? Pues ya la fue a ver el boticario. Dice que no es nada de cuidado.
Claro, está un poco media nerviosona con la obsesión la que tiene de la mano y la cicatriz. ¿Quién sabe qué movida? Me alegro. Pantaleón, sabe que el señor alcalde lo va a nombrar hijo predilecto. ¿Hijo de qué? Hijo de la paz. ¿De la paz? ¡Un guerra! ¡Hijo de la paz! ¡Pantaleón! ¡Pantaleón! ¡Ay, tío, tío! ¿Pero qué le pasó? Unos enmascarados secuestraron a una Rosita. ¿A Rosita? ¿Pero dónde? ¿Dónde se la llevaron? Ah, no lo sé. Llegaron tres pelados, me pegaron y se fueron con la niña. ¡Vamos a organizar una batida contra esos maleantes! ¡Traigan armas, caballos! ¡Vamos, caballos! ¡Vamos! ¡Rosita! 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 No intentes buscar a tu ahijada. Si lo haces, morirá ella y morirás tú. Hicieron las cosas bien. ¿Dónde está? Ah, pues está en la cabaña de la Cañada Negra, jefe. ¡Mátenla! Oiga, jefe, a la niña. ¡Cumplan mis órdenes! Esa mocosa es la única que ha visto mi mano. Puede alborotar al pueblo. Ya está el pantaleón. ¿Cuándo, jefe? Ya recibirán mis órdenes. ¡Anda a la cabaña! Órdenes del jefe nomás, mano. ¿Eh? ¿Qué quieres? Pues que de una vez te eches a pantaleón, mano. Las ganas que le tengo a ese desgraciado. ¿Eh? Pero, ¿y quién se va a torcer a la chamaquilla esa? Déjalo de mi cuenta. Por algo me dicen el matacuas, nomás exprimo el pescuezo y ya. Chihuahua. ¿Eh? Siempre se me hacen bolas las voces con las máscaras. ¿Eh? No lo doy. ¿Quién eres? ¡Soy Clavillazo! ¿Clavillazo? ¡Es mi seudónimo como enmascarado! ¡Ah, vaya!
Pero ándale, pícale, ya con el jefe, ¿cómo es? Bueno, pero vamos a la cabaña por los otros para que me ayuden con Pantaleón. Yo solo no puedo con ese desgraciado. Anda, cállate la boca. Tiene el demonio metido. Pues ándale, vámonos. Bueno, vamos. Vámonos. ¿Dónde está la chamaquilla? Ahí está. Pues traigo órdenes del jefe. Al tiempo que este liquida la chamaquilla, ustedes vendrán conmigo para quebrarnos al Pantaleón. Pues a ver si lo encuentran, porque a lo mejor ya fue el pueblo. Bueno, a lo que te truje, chancha, voy a echarme a la chilpa y hasta salir una vez, con las ganas que tengo de darle su pasaporte. Quítate de ahí, sonso. ¡Pásenlo a la puerta! ¡Estoy hablando! ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Después se agarran! ¡Ahora! ¡Vamos! Óyeme, ¿pero qué te pasó, Macario? Alguien me agarró a traición y me quitó mi traje negro y también mi máscara. ¡A caramba! Entonces aquí entran nosotros. ¡Ay, un traidor! Llora, ¿por qué tiemblas? ¡De coraje! ¡Quiero saber quién es el traidor! ¡Para no darte! ¡A tumbarte las máscaras! Aquí está el traidor. Caíste en la mera jaula, pájaro endemoniado. ¿Cómo lo descubriste? Por la voz. Es muy especial. Desconfía de él desde que lo vi contigo. ¡Matamos al pagar de un tiro! ¡Esto! ¡Sí me va a gustar al jefe! Un momento, Juan. Yo lo descubrí por derecho, me toca a mí despacharlo. Ya, derecho, vamos. Este mató a Pancho, que era mi compadre, y yo tengo que vengarlo. ¡Pero yo soy el jefe ahora! Y le traigo mucha muina. Por eso mismo. Danos chance de quedar bien con el jefe. Al fin que tú ya amarraste. Un momento. Para que no estén peleando por mi culpa, yo mejor me voy. Quieto, comisario, que aquí no va a haber ningún pleito. ¿Qué te parece si lo echamos a la suerte, Juan? Ponemos aquí todas las pistolas. Y el dueño de la primera pistola que saque, pues ese se lo echa. Bueno, para que vean que soy democracio. Que así sea. Bueno, pues el que gané fui yo. Y el que se mueva, se muere. ¡Maldito traidor! ¡Atrás todos! ¡Es el maestro Pablo! El mismo Pantaleón, pero no profesor. Soy el agente federal Pablo Escobar. Tiene un asunto delicado. Coge tus pistolas y saca a la niña. Ahora sí, ¡abran esa puertecita! ¡Sí! ¡Hijita de mi alma! Ay, mira, ahora nos vas a tener que ayudar, ¿eh? Toma las pistolas. Volteate, apúntales muy bien. Y si se mueven, le jalas como te enseñó tu papá. ¿Eh? Ándale, pues. Vamos a encontrar al asesino de tu papá en estos momentos. Sí, encuéntralo. Sí, apúntales. Ahora sí, con permiso, voy a retirar las manos de estos matacuates. Me parece bien. A ver si alguno de ellos tiene una cicatriz en forma de cuatro. ¿Usted también los busca? ¿Por qué? Ya después te explicaré. Seguro que uno de estos es el jefe de la banda. ¡Rápido! ¡Bóquelas bien! Y lávese las uñas. Sí. ¡Ah!
¡Vamos, rápido! Ninguno es mi agente. ¿Quién es el oso? ¿Dónde está? A nadie contesta. Allá en la cárcel van a cantar muy bonito. ¡Vámonos! ¡Momento! Yo voy primero para cuidarlos. Y usted los cuide aquí, adentro, para que no se escapen. ¡Abusados! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Qué dijeron? ¡Se iban a escapar! ¡No! ¿Qué? ¡Ándale, ándale! ¡Vámonos! ¡Ahí viene el alcalde y los del pueblo! Ándele, mija, usted me los cuida. Si alguien se mueve, le disparas a la bola, ¿eh? Sí, padrino. Señor alcalde, con la novedad de que agarramos a los ratones. Los felicito por su valentía. Y atraparon a toda la banda. Nos faltó el mero mero. ¿No está entre esos? Eso creíamos, pero ninguno tiene la cicatriz en la mano. El oso es el jefe. Una cicatriz en la mano. El oso. No entiendo. Pero yo sí. Y esta movida, aquí la aclaro, porque entre nosotros debe estar el oso. Sí, señor. Que me late. ¿Qué es? El doctorcito. A ver las manos. Pues lo siento mucho, tío. A ver las manos. Ándame, pelao. No me juegues rudo, yo soy una autoridad. No, pero estamos en la investigation, question. Tiene que ver a la gente. Pues ni modo. Lo obedezco porque es usted el señor comisario. Creo que estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que buscar al oso por otra parte. Yo creo que aquí hay gato encerrado. Señor alcalde, a ver su manita. ¿Yo? Un poco de respeto. Pues la tiene que ver el señor agente. ¿Convencidos? Pues sí, pero no del todo. Porque usted trae ahí en el cinto dos pistolitas, señor alcalde. No se le hace, que son muchas pistolas para una sola manita. Bueno, es el juego. ¡No! El juego es otro. Es el juego del escondite. Vamos levantando la chamarrita. A ver si está por ahí la otra manita. ¡Esto! ¡El oso, padrino! ¡El alcalde, qué bárbaro! ¡Qué más, qué bañoso! Bueno, pues lo felicito, señor comisario. Mi misión aquí termina. Y como usted fue quien lo descubrió, ahí tiene a su hombre. Muchas gracias. Yo como comisario de la paz lo destituyo a usted de su cargo y lo arresto en nombre de la ley. Usted, señor boticario, nos tiene que ayudar. Lo mismo que usted, don Celedonio. Ándele, tío abusado, amárrenlos y a la casa. ¡Vamos! 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 ¡Es imposible! ¡Hombre, cómo se cree! Tola, ahora sí las vas a traer tú siempre, padrino. ¡Pero qué puntería te cargas! ¿Así me enseñó mi papá? Eres el hombre más valiente del mundo. ¡Híjole! A este me lo llevo a Venezuela. Thank you.